Hello, good evening, buenas noches. Eh, vamos a hacer las primeras pruebas, verdad? Buenas noches a todos, bienvenidos. Voy a consultar sí. a Marvin. Hola, Marvin, ¿me escuchas? Hola. Sí, con gusto. Okay, excelente, muy bien. Vamos a esperar quizás un par de segundos mientras los demás puedan conectarse, sé que es la primera vez y pues voy a dar ciertas indicaciones que son muy importantes para que podamos llevar a cabo esta. Este inicio de, de, de módulo, ¿verdad? Así que gracias, Marvin, por contestar. Um, voy a solicitar que la mayoría vamos a silenciar el micrófono y vamos a esperar un par de segundos mientras se conectan el resto. Cuando pueden o cuando puedan, um, activan la cámara, ¿verdad? Vamos a dar inicio en un par de segundos. Solo daremos un poco de tiempo mientras se conectan los demás compañeros y compañeras. Así que iniciamos. Um, good evening for everybody. Eh, buenas noches a todos. Um, me parece que es la primera vez que tienen, pues, que están inscritos en un curso de inglés para el trabajo, impartido por inglés corporativo. Así que le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Josué Cuellar. I'm going to be your English teacher for this module. Voy a ser, eh, pues, su, el facilitador encargado de este módulo. Les aseguro que vamos a tener pues, un curso bastante ameno y pues, eh, interactivo. Así que vamos a comenzar con uh, los lineamientos iniciales. Um, si sí, me, alguien me levanta la mano por acá, parece que no, no está identificado, ¿verdad? Solo me aparece como Alcatel 1B. Buenas noches. Creo que hay una pregunta. Hola. Buenas noches. Eh... Yo solo eh, en este momento no he activado mi cámara porque todavía estoy manejando. Ok, no hay problema. Cuando llegues, cuando llegues a casa, este, me, me avisas por mensaje acá en Zoom, ¿verdad? Y pues activas la cámara, ¿ok? No hay ningún problema. Ok, perfecto. Excelente. Pero ¿Tu nombre? Miguel Martínez, ya le voy a cambiar ahí a la Excelente, esta, excelente, se... claro. Aquí estaré pendiente. Permíteme un momento. Okay. Pues como les estaba comentando, um, la primera clase es como introductoria para explicar los lineamientos, así que le, antes de presentarnos y pues de, 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 de conocernos más, eh, le voy a dar, um, digamos en resumen, los lineamientos principales. Y recordarles que todas estas clases quedan grabadas, ¿verdad? Quedan grabadas en una playlist en YouTube, en la cual ustedes ya tienen el acceso al link y si no, pues yo igual se los puedo enviar. También quedan grabadas no solo en YouTube, sino que en la plataforma. Así que si algún dado caso quieren, pues revisar los contenidos estudiados o algunas indicaciones o alguna estructura gramatical, pueden volver a ver, no necesariamente todo el video, pueden ver. Eh, bueno es que tuvimos problemas con Zoom. Ok, vamos. Hola, creo que estamos teniendo problemas. Carla Mendoza. Um, Marvin, nuevamente, ¿puedes escucharme? Creo que tengo problemas con la plataforma. Sí, teacher, con gusto. le escucho bien. Um, se congeló la imagen anteriormente, ¿verdad? Así es. Pues está perfecto. Permítanme que. Está. No sé por qué está fallando. Pero bueno, bueno. Continuando, um, les explicaba que los videos quedan grabados y puedan eh, verlos, ¿verdad? Puede ser el siguiente día o puede ser, pues, cuando ustedes quieran tener una retroalimentación de algún tema. Así que voy a explicar esto brevemente y después pasamos directamente a la clase, ¿ok? Um, tenemos acá, ¿verdad? Que el módulo se llama in, eh, inglés para el trabajo, módulo 1. Eh, comentarles que son seis, seis módulos de un nivel, el nivel básico. Así que el nivel básico tiene seis módulos, ¿verdad? Este es el primero que dura 20 días. Son 20 días... Eh, que vamos a, en las cuales vamos a tener dos horas clase. Así que, pues, mi nombre es Josué Cuellar, eh, soy licenciado en el idioma inglés, he eh, trabajado en diferentes instituciones, ya sea públicas, privadas, eh, diferentes eh, niveles de enseñanza con respecto a las edades, desde kinder hasta nivel de bachillerato, y he trabajado también con ISAFOR, que es ya con el área, pues, principalmente de, de, de trabajadores, ¿verdad? Y en las edades también adultas, ¿verdad? Los requerimientos, o sea, los requisitos para aprobar el curso es que siempre tengan el nombre completo, pero como a veces hay nombres que se parecen, ya vamos a ver ese detalle. En el caso de oyente, no tenemos oyentes acá. La cámara encendida es bien importante porque tenemos normalmente visitas. A veces se van a dar cuenta que alguien entra verdad de los monitores de inglés corporativo entonces entra a ver si estamos desarrollando la clase entonces es importante creo que hay algunos casos como el que me comentaba el, el, pues el compañero que va manejando entonces en esos casos si pueden apagar la cámara pues no hay ningún problema verdad se entiende. Minimizar el sonido, agradecerle que todos tienen el micrófono apagado. A veces sucede que hay fiestas, hay actividades, están viendo televisión y ese sonido, a veces el micrófono es como muy receptivo, entonces ese sonido interfiere con la clase. Y la participación activa, que ni lo duden que todos lo van a tener. Bien, esto es bien importante. La asistencia al 100% de las clases. Hay un parámetro. Eh, no solo porque falten una clase quedan aplazados, no, sino que lo ideal es que tengan el 100% de las clases, sin embargo, INSAFOR pide el 80%. Quiere decir que no se trata que van a faltar, sino que eh, tratar de no faltar, porque si no, eh, les va bajando como el récord de asistencia. Cada um, clase que ustedes están conectados queda registrado los minutos, no tanto la asistencia, sino que son los minutos. Por ejemplo, son. Dos horas, ¿verdad? Son 120 minutos. Si ustedes se conectan solo una hora, solo quedan 60 minutos registrados de esa clase. Por eso es importante eh, estar desde el inicio hasta el final para que le sumen todos eso, esos minutos, ¿verdad? Así que recordar que lo ideal es el 100%, pero el mínimo es el 80%. Si tienen el 80% o menos, perdón, del 80% de asistencia, son candidatos a aplazar el curso. Así que la asistencia no es solo, se trata de decir presente, ¿verdad? Porque yo voy a pasar lista siempre al inicio y al final, sino que pues es importante la participación activa. La asistencia se toma tres veces o a veces yo la tomo dos veces. Es importante que digan present, ¿verdad? O I am here eh, o alguna palabra que dé a entender que están pues en clase. Y después de cada clase vamos a tener una sesión uno a uno. Quiere decir que, Después de cada clase yo voy a asignar a alguien que se va a quedar 10 minutos extra, solo esa persona. Por ejemplo, um, tenemos acá a Abigail Flores. No sé si la tenemos por acá. Creo que todavía no se ha conectado, pero es la que le correspondería ahora. Entonces, son 10 minutos que tenemos después de la clase y eso sirve para que me pregunten sobre eh, alguna estructura gramatical, si no entendieron un tema o si quieren que les haga una entrevista o, o hablar de un tema un poquito más. Eh, avanzado, con gusto, lo podemos hacer en esos 10 minutos después de la clase, solo con una persona cuando yo le vaya diciendo el orden, ¿verdad? ¿A quién le corresponde? ¿Preguntas con respecto a esto? No sé si hay alguna duda con respecto a la asistencia, a la participación activa. Ok, si no hay preguntas, no hay problema. Ah, otra cosa, si quieren, tienen alguna consulta, pueden levantarme el pulgarcito del emoji, ¿verdad? Aparece ahí un emoji, o sea, ¿verdad? Pueden, eh, o pueden levantar la mano. Entonces, yo voy a entender que tienen alguna duda o alguna consulta. Sí, Elizabeth. Hola. Soy Abigail. Sí, estoy aquí. Ah, sí. Es que como apareces, Elizabeth Hernández, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, ahora te quedarías después de la clase. Son 10 minutos Perfecto. nada más, ¿ok? Perfecto. Está bien. Ok. Con gusto. Bien. Continuamos. Tenemos acá tareas evaluaciones. Ojo con eso. Eso es bien importante. Es necesario tener el 80% del promedio de tareas, o sea, les explico de esta manera. Después de cada clase va a haber una tarea. Esa tarea solo son cinco preguntas, cinco preguntas sobre la clase, ¿verdad? Eh, y esas preguntas ya están en la plataforma. Eh, quiero hacer una consulta. A todos recibieron la información con respecto a los links de, digamos, la, la, la playlist de YouTube. ¿Tuvieron acceso a, a, la, a la plataforma de inglés o hay alguien que no ha tenido acceso a la plataforma? Porque si no, vemos eso, ¿verdad? Eso es bien importante porque son varias tareas. Sí, Lea, dime. En la primera sesión que tuvimos, que nos explicaron todo, nos decían de que teníamos que inscribirnos en la plataforma de inglés corporativo. Exacto. Eh, todas las clases. Eh, yo no tuve acceso porque me decía que no había nada de información sobre el módulo uno para principiantes. No okay. sé si eso es inscrito. No. Ok, ok. Ah, entonces tú tienes esa, esa dificultad. Uh -huh. En ese caso, vaya. Eh, déjame consultar entonces, ¿verdad? Porque si no te vas a trazar con las tareas y si no cumples con las tareas, pues ahí habría cierta, uh, cierta dificultad, ¿verdad? Entonces veníamos ese, ese tema. ¿Verdad? Eh, ¿Habrá alguien, aparte de Lea, que tenga alguna dificultad? Ernesto, ¿todo bien o hay dificultad? Si, si quieres, puedes activar el micrófono. Eh, correcto. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Bah, eh, igual yo, al, al ingresar a online, inglés corporativo no me permite lo, el mensaje que me dice que tengo que conectarme con soporte. Eh, bueno, para ingresar a la plataforma ustedes ingresaron con su correo electrónico, el que, pro, el que proveyeron a Inglés Corporativo y la, la contraseña es 12345. Eh, ¿Sí intentaron de esa manera? Sí, yo intenté ah. incluso, incluso antes de, de conectarme ahorita a la, a la clase, igual bueno, intenté, <laughs> me apareció un, este, un, un recuadro rojo que me, me decía que tenía que ponerme en contacto con soporte. Bueno, vamos a ver sus dos casos, ¿ok? Mañana en la mañana les vamos okay. a escribir para esos casos, ¿ok? Gracias por comentarme. Bien, este, continuando con esto, explicándoles sobre las tareas, la plataforma es de esta manera. Déjenme ver, está acá. Eh, como pueden ver, aquí aparece inglés principiante módulo 1. Entonces aquí aparecen las secciones. La unidad 1 se llama Get to Know Someone. Entonces en la unidad 1 accedemos acá y al acceder se van a dar cuenta que vamos a tener pues diferentes preguntas, ¿verdad? Que serían cinco preguntas por clase estudiada, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos eh, prácticamente el video, eh, el video de, de, de que, que le estamos en este momento, ¿verdad? Después de este video aparece esto. Michelle y aparece Floor Manager, aparece R, I, -E A, Is o Is A. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es solo seleccionar. Las tareas solo consisten en cinco preguntas. Miren, one, two, three, four, five. Y luego de eso le dan enviar. Y problema resuelto. Esa es toda la tarea. ¿Se dan cuenta? Es, es bien práctico, es fácil. Y esta plataforma, de hecho, ni siquiera califico yo las tareas, la misma plataforma las califica. Luego van a tener la siguiente, la de mañana. Eh, estaría, pues, el video estaría uploaded, eh, estaría ya en la plataforma y van a tener, esta es la tarea dos, la tarea del martes. O sea, después de terminar la clase, ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Entonces, el, el, son cinco preguntas igual. One, two, three, four, five. Y enviar. Así que, eh, para comentarles. Algunos me dicen, teacher, ¿puedo hacer las tareas in advance? Uh, por adelantado. Claro que lo pueden hacer. Of course you can do it. Lo que yo sugiero es que no lo hagan atrasado. Para el día viernes, ustedes deben de haber completado las cinco tareas. Quiere decir la tarea de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Así que yo el día viernes les voy a estar avisando que tienen que haberlas terminado porque después de, el, de esos cinco clases tenemos ya la nota de la primera unidad. Son cuatro unidades, así que yo el viernes en la noche voy a ver sus calificaciones y lo voy a pues, actualizar en el libro de registro. Quiere decir que deben de estar para el viernes la, las, las cinco tareas, ¿verdad? En total serían 25 preguntas. Algo muy bueno de esta plataforma es que ustedes pueden, digamos que hacen, las la, la cinco tareas que cada tarea consiste en cinco preguntas y digamos que se sacan 60% porque aquí no les aparece seis les aparece un porcentaje entonces ustedes pueden volverla a hacer la plataforma les da esa ventaja y pueden sacarse mayor nota pueden hacerla las veces que ustedes quieran ¿verdad? hasta lograr un puntaje aceptable que es arriba del 80% ¿sí? entonces creo que ese, es algo muy positivo de esta plataforma, no hay excusa para digamos para como aplazar con respecto a esto. ¿Dudas con, con la plataforma o cómo funciona? ¿Verdad? Cinco tareas, ¿verdad? Y pueden hacerla avanzando o pues pueden hacerlo después de cada clase. Depende de ustedes. Ok, perfecto. Continuamos um, aquí como mencionaba, es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas. Eh, también... Después de dos semanas, tenemos un examen que es de medio curso y el examen final. Solo son dos exámenes que tenemos, ¿verdad? Pero yo les voy a estar avisando con un día o dos días antes que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente para que ustedes puedan realizarlo sin ningún problema. Eh, las tareas de los temas cubiertos, ¿verdad? Son de Inseform. Aquí aparecen estas fechas. Estas fechas son, son de, de, de otro módulo, ¿verdad? Así que yo les voy a estar avisando cuando vayamos a cumplir las dos semanas, el primer examen y al finalizar el otro examen, ¿verdad? Y lo último, siempre hay que iniciar con, eh, con el botón en silencio, la cámara encendida, tenemos los chats y tenemos los breakout rooms, que son los grupos para practicar algunas conversaciones y el botón de, bueno, para solicitar ayuda, ¿verdad? Eso sería todo parte de las indicaciones iniciales que tendríamos, pues, por el momento. Así que para quienes tienen dificultades con... Con la plataforma Mañana en la Mañana vemos esto. Hay alguien, pregunta, ¿hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp? Bien, eh, bien. Ogla sería, ¿sí, ¿sí ¿es este nombre? Elizabeth. Bien, ¿tú no estás en el grupo de WhatsApp? Sí, todavía no me he unido. Buenas noches. Eh, buenas noches, sí. Pero tienes la, la, las, todos los detalles, ¿verdad? Para unirte a través de un link. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Voy a necesitar que te unas porque cada mañana yo, ma, yo envío una pregunta. Ya le voy a explicar cómo trabajo eso, ¿verdad? Les envío una pregunta para que durante la clase participemos, ¿verdad? Así que pues vamos a dar ya inicio a esto. Tenemos acá. La primera clase se llama Affirmative and Negative Statements. O sea, que son las oraciones... Eh, afirmativas y negativas. A mí me gusta mucho la gramática, pero no nos enfocamos tanto en la gramática porque What is something? Well, the most important thing is that you can speak fluently, ¿verdad? Lo más importante es que puedan hablar un poco más fluido. Se van a dar cuenta que tenemos muchas actividades de, de speaking y, este, poco a poco vamos a ir subiendo de nivel. ¿Ok? So first of all, antes que nada, déjenme mostrarles bien. Um, a mí me gusta hacer ciertas actividades de memory game. Les voy a mostrar una imagen durante cinco segundos y necesito que la vean. Cinco segundos. Luego le voy a preguntar a algunos de ustedes, yo les voy a preguntar a algunos de ustedes y quiero que me digan una de las palabras que vieron en inglés. No en español, en inglés. Ok. Sencillo. Cinco segundos para que vean esta imagen. Okay, easy peasy. Vamos con comenzamos con Helen. Ok, Helen, dime. One word, just one word, una palabra. Great. Okay, perfect. Thank you. Carla, now your turn. Ahora tu turn. Yellow. Perfect. What about Jimmy? Thank you, Carla. And then Jocelyn. Ajá, uh -huh, Jimmy. Uh, black. Perfect. Good Jocelyn and then Ivania. Purple. Purple, good one. Ivania, and then Ernesto. Yellow. Okay. yellow ya me la dijeron. ¿Habrá otra? Pink. Oh, good, nice. Ernesto, and then Catherine. ¿Habrá otra que nos recordemos? Ernesto. White. Ok, good, perfect. And Catherine, what about you? Blue. Blue, good. Marvin, do you have another one? ¿Tienes otra? Green. Okay, perfect, nice. Um, así como pueden ver, vamos a estar teniendo ciertas actividades en las cuales yo solo les doy ciertos segundos para que ustedes, you can memorize some words. The objective of this activity is that you can expand your vocabulary. Ustedes van a expandir su vocabulario. De eso se trata. Son temas fáciles, pero se trata de que nosotros practiquemos, que, 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 que pues... Desengracemos nuestra pronunciación, ¿verdad? So that's it. As you can see, yellow, pink, purple, blue, orange, green, white, gray, red, black. Así que para comenzar con la primera actividad tenemos introduction. Bien. Entonces vamos a decir hi, eh, o podemos decir hello o good evening. Vamos a decir, vamos a decir my name is el nombre que a ustedes les gusta, ¿verdad? Si ustedes quieren decir algo más, ¿verdad? Eh, podemos decir de esta manera. Hi, hello, solo una, no. Hello, hi, good evening. Solo una, ¿verdad? Hello, hi, good evening. Luego decimos, my name. Necesito, para mí es súper, súper importante la pronunciación de, los, eh, de las letras finales, porque lo que tenemos como salvadoreños, y les voy a explicar esto desde ya. Algo súper importante para mí, and, bueno, más allá de la. Lo más importante para mí es que puedan seguir indicaciones. Si ustedes siguen indicaciones, perfecto, nos vamos a llevar de lo mejor y van a aprender. Créanme que sí van, van a aprender, porque ustedes van a poner de su parte. No es porque yo sea un super teacher. Bien, entonces, primero, seguir indicaciones. That's the first thing, lo primero. Y lo, casi que lo único que les voy a pedir seguir bien las indicaciones. Segundo, es importante: the first sounds and the final sounds. ¿Verdad? El, el primer o el sonido inicial y el final. ¿Por qué? Los salvadoreños normalmente. Eh, esta es la palabra. Espérate. Pero como salvadoreños no decimos espérate. Decimos. Espérate. Right. Otro ejemplo. Normalmente nosotros no decimos verdad. Decimos va. ¿Va que sí? ¿Right? No decimos verdad que sí. So, why am I explaining this? Porque explico esto. Los alboreños somos expertos en eliminar sonidos al inicio y al final, ¿verdad? De las palabras. No decimos esperame, decimos esperame, pérate, right? A lot of words that we omit the sound. Omitimos el sonido de, de, de muchas palabras. En el inglés esto es súper importante. No voy a decir my name. Tengo que decir my name. Cerrar el sonido. My name is, ¿verdad? Podemos decir, my name is o my name is, pero la M quiero que suene, my name is. Y eso es tan importante, aunque mucha gente dice, al teacher la cosa que está enseñando. Créanme, es por eso que a veces nosotros aprendemos muchas palabras y de repente nos dicen, pero ¿por qué tu inglés suena diferente al mío? Ah, the reason is because you are not pronouncing the final letters. No están pronunci pronunciando las últimas letras. Eso. Eso es lo más importante. Así que en este caso, vamos a comenzar con la introduction o presentation, ¿verdad? Entonces decimos: Hi, my name is Carla o Jocelyn, como sea. And my favorite sport is. O oh, van a elegir cualquiera de estas, no todas. Ok, pueden elegir una o dos. And my favorite music is electronic. My favorite color is great. And. Fíjense bien, no es an, es en, en. My favorite animal is the cat. Y así. Si ustedes quieren hablar más, if you want to expand more your introduction, of course you can do it. Pueden hacerlo, ¿ok? Así que es una actividad súper, súper fácil. Repito. Hello, o pueden decir hi, or good evening. My name is Josué. And my favorite food is chicken sencillo. Así, no se compliquen ¿verdad? El inglés así es. Es, 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 es práctico. Si ustedes quieren hablar más, of course, you can do it. We're going to, um, esto lo voy a tomar como, como, como asistencia, digamos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con Abigail Elizabeth. Yes, You're relax, no se preocupen si se equivocan, que no les importa, lo importante es intentarlo, ¿ok? Elizabeth, are you ready? abigail yeah sí. okay yeah. go ahead hello Elena. hello my name is abigail elizabeth hernandez and yeah. my favorite food is pizza no perfect that's wonderful good one thank you abigail now we go with adela yvette do we have adela yvette here tenemos aquí adela I don't know. Well, maybe not. Dennis Alberto, are you there? Estás ahí, Dennis? I'm here, teacher. Okay, my friend, are you ready? Estás list? Ready. Okay, go ahead. Hello, class. My name is Dennis Hernandez, and my favorite food is tacos and uh, I'll, and I play guitar. And I like to play guitar. Well, that's wonderful. Nice. Thank you, Denis. Good for you. And now let's go with uh, Federico Ernesto. Do we have here Ernesto Alfaro? Okay. Are you ready, Federico Alfaro? Okay, sí está allí, pero creo que hay dificultades. Okay, vamos a dar de tiempo. We continue with Flor de María Flamenco. Are you there? Está por ahí. No. Yes. Okay, please. Hi, my name is Flor de Maria. My favorite color is the red. Okay, it's red. Good one. Nice. Thank you. Nice to meet you, Flor. Now let's you. go with you're welcome. Francisco Ernesto Acuña. Hi, uh, good evening. My name is francisco ernesto my favorite food chicken music uh, play guitar okay that's perfect thank you ernesto now let's go with gladys aneris aneris creo que es así. gladys are you there is that por ahí gladys hello hello there yes okay hello 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 my Hi. name is aneris and my favorite color is blue. Wonderful. That's nice. I like to hear that. Bien, solo te estoy cambiando el nombre acá porque necesito porque me aparece como Huawei algo así. Ok. Thank you, Gladys. Very nice from you. Now let's go with Helen Yvonne Cortez. Mm -hmm. Present and um, hi, my name is Helen, and my favorite food is seafood. Oh, wow, wonderful! I like it too. Thank you, um, Helen. Uh, Ogla Elizabeth Benitez, please. Hi, my name is Ogla Benitez, and my favorite food is hamburgers. Wonderful. I like it too. Thank you. And uh, thank you for your presentation. Now let's go with Jimmy Alexis. Ready? Hello. My name is Jimmy Orellana, and my favorite uh, color is green. Awesome. I like green too. Thank you, Jimmy. Very good. Carla Ivania. Hi, my name is Ivania. My and my favorite animal is dog. Perfect. I like dogs too. Thank you, Ivania. Very nice. Now let's go with Carla Lorena. Hello, my name is Carla, and my favorite color is light blue. Okay, that's perfect. Like. Blue is a really good color. Thank you. Now let's go with Catherine Guadalupe. Hello, my name is Catherine, and my favorite food is me Mexican food. Mm, definitely, it's a good option. Thank you, Catherine. Lea Berenice. Berenice Berenice. Okay. Hi, my name is Lea de Rivas, and my favorite color is orange. Orange, good one. Thank you. Lea, eh, Luis David Benítez, are you there? Ok, Luis, creo que no te escuchamos. Bueno, al menos yo no te escucho. ¿Puedes revisar la conexión con tus auriculares? Hello. Oh, ahora sí. my name is david benitez and my favorite color is red perfect okay very well pronounced thank you very much now mario alberto hernandez are you there Está por ahí, mario okay uh, Marvin Ah, oh, okay mario see sí? good evening my good. name is mario yes and um, my favorite color is black Okay, good one. Thank you, Mario. Now it's uh, Marvin Alexander turn Okay, you go, Marvin. Hi, good evening. My name is Marvin Martinez, and my favorite story is uh, music. Feel free. Okay, good. Thank you. Thank you very much, Marvin. Miguel Angel Perez. No, Miguel. Okay. Um, William Alexander Guevara. <clears throat> Hello. My name is William Alexander and my favorite music is a rock. Okay, rock music. That's perfect. I like it too. Thank you. William and Jocelyn Stephanie. Hi. My name is Jocelyn and my favorite food is a pizza. Okay, pizza. Good one. Thank you very much. Nice, uh, my friends, solo quiero ver algo. Bien, Ernesto, sería, sería Federico. En tu caso, eh, te gusta que te digan Ernesto, right? Hola, hola. Hola, sí, ¿cómo sería en tu caso? Eh, Federico Alfaro me aparece aquí. Ah, no, Feder perdón. Federico Alfaro sería. Federico hola, hola. Alfaro. Gracias. Me oyen ahora. Ahora sí, perfecto. Ah, ok. Ok, gracias. Ahora sería en el caso de eh, Francisco Ernesto, verdad. En tu caso veo que eh, eh, necesitaría que te cambies el acuña, sería, verdad. Pueden elegir cualquiera de los dos nombres, pero el apellido sí necesito que sea el primero, por lo menos en el nombre, de, en la parte de abajo, verdad. Sería contigo, ok. Thank you. Y Ernesto dos... Ernesto Acuña. Sí, Ernesto Acuña. Así sería. Y te decimos Ernesto. No problem. And no, thank okay. you, Tenemos dos Carlas. En el caso sería Ivania, ¿verdad? Veo que te gusta. Eh, entonces puedes dejarte Ivania, ¿verdad? Y así te, te llamamos, ¿verdad? Para no, para no, para que no haya dificultades. Y en el okay, caso bien. de ya yeah, perfect, That for me better. Sí, siempre hago eso al inicio, porque desde ya, ¿verdad? Este, arreglamos eso. Y en el caso de eh, Carla Mendoza sería igual Carla, ¿verdad? Así, no problem. ok my friends. Thank you. Solo quiero comentarles algo y siempre que les comente algo va a ser para su, si hago correcciones es para su beneficio definitivamente, no es porque eh, tenga otras intenciones, sino que quiero que mejore su pronunciación. Name, name. Y la otra es favorite. La T no me la están pronunciando, solo dos me la pronunciaron bien. Favorite, ¿verdad? Entonces, my name is Josué sea, and my favorite food is chicken my favorite food is pupusas or whatever you want to say so my name name eso lo voy a preguntar después no quiero que digan nay my name is no my name comenzamos desde lo básico pero quiero que lo hagamos bien y esto favorite necesito que ahí lo practiquen con micrófono apagado practíquenlo sin pena favorite favorite créanme eso sirve bastante name favorite okay um, let's continue with this vamos a continuar con algo um, Bien, vamos con otra imagen. I'm going to give you four seconds. Le voy a dar cuatro segundos ahora. Please take a look to this picture and try to memorize as many words as you can. Traten de memorizar tantas palabras como pueden, verdad? Hay algunos que son tramposos y escriben, ¿verdad? No sean tan tramposos con mis, mis ex alumnos que escriben. Yo sé que ustedes pueden. I trust you. Confío en ustedes. ¿ok? Here we have some other words. So one, two, three, four. Oh, okay, let's start with Helen and then Leah. Okay, Helen, tell me one. No me inventes. Decime una. Real. Grape. Grapes. Okay, good one. Leah, and then we go with Luis. Apple. Apple, nice. Uh, Luis and Jocelyn. Orange. Orange, good. Jocelyn, and we go with Ogla. Lemon. Lemon, nice. Como Lemon Tree, la canción buena. Ogla, then Jimmy. Banana. Ok, good one, la más fácil Nice, good, good sí. Como dice la vieja confiable Jimmy, and then we go with Ivania Strawberry Strawberry, good one Ivania, and then Catherine Cherry Cherry, bien Catherine, luego vamos con Carla Berry Vamos a ver si no Si no me inventas Strawberry está. strawberry, Buen intento. Casi me gana. Casi. okay, Thank you. Nice. And we go with Carla. Pineapple. OK, perfect. Y Ernesto. ¿Habrá otra, Ernesto? Watermelon. Yes, watermelon. ¿Hay alguna que no hayan mencionado? Pineapple. Yes, pineapple. Creo que esa sí me la dijeron. Pero, pero sí tenemos pineapple. Y vamos. Beer. Okay, pear, 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 mm -hmm. pear. Mm -hmm. Yes, good. Yes, here we have pear, banana, apple, grape. No, gray, gray is gris, verdad? So, grape or grapes. Cherry, orange, lemon, como lemon tree, muy buena canción. Peach, ah, peach, esta no me dijeron. Strawberry, pineapple, melon, tampoco. Watermelon, melon. Facilísima, verdad? Okay, ya que nos refrescamos con eso, hasta medio hambre. Let's continue with. Um, personal pronouns que es esto creo que ustedes ya los conocen los pronombres personales son las palabras que sustituyen el nombre ejemplo estoy hablando de Shakira digo Shakira no voy a hablar nada personas solo eh, cosas generales ok por ejemplo eh, Shakira o oh Shakira Shakira es cantante Shakira es colombiana Shakira vive en España creo ok. Eh, en lugar de eso podemos decir, Shakira es cantante, ella es colombiana, ella vive en España. El uso principal de los subject pronouns es sustituir ella en lugar de Shakira, Shakira, Shakira. Si vamos a hablar de Carl, de Ivania, por ejemplo, entonces digo, Ivania es asistente, Ivania es buena empleada, Ivania uh, no le gusta el chamber. Entonces... Ya no voy a decir tanto Ivania, sino que digo Ivania, buena empleada, ella es auxiliar, a ella no le gusta el chambre. Entonces, ese es el objetivo de la subject pronoun, sustituir el nombre. Ya no decir tanto el nombre, sino solo decir he or she. Entonces, tenemos acá: I, you, he, she. Four words. I, you, he, she. Intentemos decir you, no you, porque you se ve como you are, no. You are. You are, ¿verdad? Entonces, I, you, he, she. ¿Ok? Vamos a preguntar. Jocelyn, ¿cuáles son las cuatro palabras que acabamos de ver? Tú puedes. I, you, he, she. Excelente, hasta ahorita nadie me ha inventado, me gustan los... Los veo honestos, mi gente, los veo honestos. ¿Ok? Y tenemos a la, a la par, tenemos el verb creo que eso ya lo conocen eso es bastante básico pero tengo que explicarlo en caso de que haya confusión entonces tenemos am verdad digamos am no am hay am no porque si lo utilizamos con n es am que significa uno verdad entonces es am ya ven la importancia de la m y nosotros los salvadoreños no pronunciamos la m porque no tenemos palabras que terminen con m verdad siempre hay una por ejemplo mamá hay una vocal después entonces am recordemos tratemos de unir los labios. Am. Luego tenemos R, ¿verdad? No es R, ar, es R, R. Por eso lo, los estadounidenses dicen carro, perro. No dicen carro, ¿verdad? No dicen perro, no dicen reloj, dicen reloj. Me gusta tu reloj. Ellos no pueden, ese fonema no lo tienen desarrollado, nosotros sí. Entonces, la R para ellos es R. Y luego tenemos is. I am, you are, he is, she is. I am, you are, he is, she is. Aquí tenemos pares, ¿verdad? Tenemos I va con am, you va con are, he va con is, she va con is. Vamos a preguntarle ahora a Carla, dime uno de los pares, ¿verdad? Porque está, tenemos dos columnas. Uno, dime. You are. Perfect. Ernesto, you go and then we go with Jimmy. I am. Um, Excelente. Jimmy, and then we go with Ivania. He is. Nice, nadie ha repetido. Good. Ivania. She is. Uh -huh. She is. Ok, nice. Fácil, ¿verdad? No, this is for babies, ¿verdad? Por eso estamos avanzando rápido. So, good. ¿verdad? Recuerden, I, you, tratemos de decir you, no you, you, you. Y en el caso de he y she, no she. ¿Verdad? Sino que sí, sí. Ok, good. Tenemos acá: I am a mechanic. He is a manager. She is a supervisor. Entonces, quiero que cada uno me digan cuál es su ocupación. En el caso, por ejemplo, si ustedes son contadores, podemos decir: I am an accountant. O si son asistentes: I am an assistant. I am a. A teacher, I am a mechanic, I am a manager, I am a supervisor, okay. Así que si se dan cuenta, en el, aquí en Zoom tenemos un chat. Ahorita voy a escribir en el chat. Eso lo utilizamos a menudo. Ahí acabo de escribir. Hi, acabo de escribir. Si alguno de ustedes quiere saber cómo se dice su ocupación en inglés, escríbalo ahí. En español. Por ejemplo, si quieren saber cómo se dice asistente, me lo dicen y se lo digo ahorita. Ah, asistente. Para que todos ya sepan cómo decirlo. Eh, por ejemplo, si quieren saber cómo se dice okay, su, supervisor. Ustedes me escriben supervisor y yo les digo, ah, OK. Instead of saying supervisor, you can say um, manager or supervisor. Uh -huh. OK. En el caso de William, ¿eres teacher o eres engineer? ¿Eres maestro, ingeniero? porque veo que, que pusiste matemático. William. Bien, en el caso de Ernesto sería Municipal Agent, Agent, Agent. Ok. Ah, oh, ok, William. En el caso sería, en el caso sería Math, así, Math Student es estudiante de matemáticas, math student. En lugar de decir mathematics, los, los, los norteamericanos acortan las palabras, igual que nosotros que decimos perate, en lugar de... esperame right so that's it. Eh, Técnica en desarrollo familiar juvenil. Lea eso, me parece muy largo. Demasiado largo, como que si fuera un nombre de eso. <laughs> extenso. Ok. Eh, simplemente puede decir technician. Ok. Eh, ahorita le voy a escribir a los demás. Ok. Permítame, solo deme un segundo. Bueno, ya se fueron 46 minutos, ya ven, el, el tiempo pasa volando. Ok, eh, para decir técnica en desarrollo juvenil, puede decir technician o project technician porque me imagino que trabaja con proyectos y trabaja con, con juventud, entonces puede ser Project Technician, que es técnico de proyectos, es un tanto general, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿verdad? Tener como una idea. En el caso de controlador de bodegas, puede ser Warehouse Manager, porque warehouse significa bodega, ¿verdad? Manager es como un supervisor, estás controlando, estás supervisando, monitoreando, ¿ok? So, this is, like, this is, ¿ok? So, we're going to, you tell me, Who wants to be the first? Quien quiere ser el primero. Porque eso de que siempre el del, del primero de la lista, yo casi siempre era de los primeros de la lista y siempre me traumó eso. Así que ustedes pues, díganme, verdad. Sean libres. Solo recordando que para decir uh, agente municipal se dice municipal agent agent. ¿Qué más tenemos acá? Uh, math student math math student. Luego tenemos technician, puedes decir project technician, ok. Eh, o incluso podría decir familiar project technician, pero pues si te das cuenta es más largo, ¿no? entonces project technician es ok. Warehouse manager o warehouse supervisor. Creo que los demás ya saben, ¿verdad? Accountant es contador, así estuve viendo que algunos de ustedes son, trabajan con eso. Asistente se dice assistant, assistant. Contador, accountant, ok. Si es eh, asistente de contador o, o, o asistente contable, se puede decir eh, accountant assistant o simplemente assistant. That's it. OK. So you tell me I am, ¿verdad? Y me dicen este, su ocupación o el cargo que, que utilizan. So who wants to be the first? ¿Quién quiere ser el primero? Ya pasaron 48 minutos. Eso pasa rápido. OK. I am a student. Perfect. Good. Thank you, William. ¿Quién más? I am a teacher. Nice. Wonderful. Who's next? I am assistant. Good one. Thank you. Okay. I am a secretary. Perfect. Good one. Who else? I mm -hmm. am a municipal agent. Good one. Thank you. Mm -hmm. I am a uh, warehouse manager. Thank you. Warehouse manager. Lea, parece que yo llevo inspirada. I am project mission. Good one. Mm -hmm. Who else? I am an accountant. Good. Perfect. I am a supervisor. Okay, supervisor. Mm -hmm. Supervisor. Good. Thank you, Marvin. Who else? I am a secretary. Nice. That's wonderful. Who else? Mm -hmm. No centimeters mm -hmm. I am I am assistant consultant. Ah, um, consult assistant. Good. Interesting, Federico. Nice. Um who else? I am Custom Compliance Supervisor. Mm, interesting job. Custom compliance supervisor. Okay. Good. And uh, who else? Uh I am a logistic assistant. Oh. Logistic assistant. Assistant. Good. Mm, another one. I am rollout assistant. Ah, rollout assistant. Good. Anyone else? ¿Quién más? Sé que algunos están esperando al, al final para que no me los interrumpan, pero mímense. I am the initial support assistant. Good. Very nice. Le resuelve los problemas a la gente. Nice. Who else? I am support assistant. Our system. Good. Uh -huh. Ya lo vi que no, no han participado. Estoy esperando. Ajá. Uh -huh. Okay, nice. Me gusta que pronuncian bastante bien. Créanme, pronuncian bastante bien. Well, we continue with this. Esto era solo una, pues, una muestra. Y déjenme ver. Tenemos acá. Diferentes. We have different types of occupations uh, or jobs or professions. Industrial engineer, storehouse assistant, um, material operator, radio host, cashier. Industrial engineer, storehouse assistant. Es poquito. Storehouse es como warehouse. Esto es como. ¿Qué me habían dicho La palabra, Se me van las palabras. Bodega. Store. A mí me gusta más warehouse, pero storehouse is okay también. Radio host and cashier, okay? Nice. And here we have some other. For example, secretary, that is a word that uh, you already mentioned. Ya mencionaron esa palabra. Accountant, supervisor, salesperson. No tenemos a ningún vendedor aquí, creo, ¿verdad? Que esos tienen, se manejan buenos discursos. Floor manager and truck driver. We don't have truck driver here. No tenemos ninguno de De, de ellos acá. Ok, bien, vamos a, a los demás. Maintenance, maintenance uh, de mantenimiento, supervisor, similar a, a, a un, como un coordinator o manager. Tenemos engineer, ingeniero, floor manager, que es, digamos, el encargado de piso. Son, son diferentes tipos de, de coordinadores, ¿verdad? Que tenemos floor manager, truck driver, conductor, y tenemos secretary. Maintenance, supervisor, engineer, Floor manager, truck driver, secretary. Okay. Helen, menciona uno de los que acabamos de ver. Uno, unito, unito. Just one word. Engineer. Engineer, nice. Carla. Floor manager. Floor manager, good. Luis. Salesperson. Yes, yeah, salesperson. Lea. secretary Secretari, good mm -hmm. uh, what about ivania do you remember te recuerdas de alguno no, no, yeah, i don't remember no problem bien cuando ustedes no se recuerdan de algo sigan mi regla general Busquen en su corazón. Ahí van a encontrar todas sus respuestas, mi gente. Créanme. Ahí están todas las respuestas que necesitan. Ok. Maintenance. Creo que no me la dijeron. Supervisor, Engineer, Floor Manager, Truck Driver, Secretary. Creo que Maintenance podría ser nuevo. Perdón de ustedes, ¿qué? Mantenimiento. Or Floor Manager. But the rest you already know. Then. Ya los conocen. Bien. Tenemos estos. Eh, unscrambled, esta palabra. Cuando decimos. Scramble significa revolver. O sea, por ejemplo, cuando decimos huevos revueltos, decimos scramble eggs. Huevos revueltos, scramble eggs. Les digo eso para que asocien. Scramble es revolver, relajo, como el relajo que a veces hay en nuestra cabeza. Pero cuando decimos un cambia. Entonces es lo opuesto. Cuando decimos unscramble, scramble, no es que no, significa que no vamos a revolver, o sea, a ordenar. Eso significa un scramble significa ordenar, pero si solo tenemos la palabra scramble, scramble significa revolver relajo. Ok, vamos a ordenar estas letras. Díganme. Eh, tienen que ver con estas palabras. Ok. Volunteers. Tenemos voluntarios para alguna de estas. Number one. Okay, what is number Engineer. one? Engineer. Engineer. Perfect, engineer. Number four. It. Yep. Number four, uh, truck driver. Truck driver, good one. Who else? Number five, supervisor. Supervisor, yes, yeah, supervisor. supervisor. Good one. Who else? We have number, number six. Oh, okay, number six and then number two. Alguien dijo, okay, number six. nice. Maintenance. Cuesta esa palabra. Maintenance. Yes. Thank you. Good. Uh, number two. Somebody. Manager. said... manager. Ah, floor manager. Good one. What about who has number three? The three... Secretary. Secretary. Yes, de coro lo dijeron. Se escuchó bien, Celestial. Nice. Se dan cuenta que cuando sigan su corazón, everything goes okay. So easy peasy. Fácil, ¿verdad? Maintenance, 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 supervisor, engineer floor manager, truck driver, secretary. Le voy a dar un, un, una clave. Tenemos palabras, um, esto yo lo aprendí hasta en la universidad, imagínense lo que tenía que aprender en tercer grado. Eh, las, las palabras, hay cierta acentuación en las vocales y las palabras se ven diferentes, ¿verdad? Agudas, graves, esdrújulas. pero normalmente eso nos confunde. Y el inglés es, es un tanto similar al náhuatl, En el náhuatl, idioma eh, de acá, ¿verdad? El idioma materno es que las palabras en inglés normalmente son graves o esdrújulas. ¿Qué quiere decir? Que el acento no va al, al final. Nosotros aquí tenemos café, canción. Son palabras agudas. Canción. El, la fuerza de voz va al final. En cambio, en inglés van antes. Nos decimos supervisor. Decimos supervisor no decimos secretary decimos secretary ya entonces esa es la clave del inglés nunca vamos a decir manager decimos manager right entonces cómo identificar eso bueno básicamente tenemos que aprendernos pero tenemos que saber la diferencia entre agudas eh, graves y esdrújulas ejemplo las palabras se dividen en sílabas por ejemplo café café tenemos dos sílabas verdad si decimos esposa Esposa o esposo, esposo. Ex esposa ya lleva cuatro, pero igual, esposa tenemos tres, entonces esposa. Ya sabemos dónde va el acento, ¿verdad? Esposa, no decimos esposa. Entonces, ¿cuál es mi punto con explicar esto? Es que tratemos de no hacer la fuerza de voz al final de las palabras, sino que en la penúltima o en la antepenúltima. ¿Cómo es eso? Tenemos, por ejemplo, secretary. ¿Ok? Y aquí es secretary. En CRE está el acento. Secretary. ¿Ok? Eh, driver. Decimos driver. No decimos driver. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengamos presente. Palabras uh, graves o esdrújulas. ¿Verdad? Manager. Miren. Manager. Si estuviera aquí, diría manager. Y si estuviera aquí, la fuerza de voz diría manager. Sí, si se dan cuenta, hace sentido lo que, lo, lo que digo, pero normalmente las pronunciaciones en inglés no lo explican así, pero así es. So manager, ¿verdad? Maintenance. Intent, maintenance. Ok. Supervisor. Ok. Son tips, son, son clues que ustedes deben de seguir para que su lógica del inglés. Capte más y cuando encuentren palabras que ni siquiera sepan qué significa, van a saber cómo pronunciarlas. Ese es el arte del inglés. Ok. So, we continue with this. Ok. Numbers. Bien. Según mi experiencia, mis 14 años de enseñar inglés, estos son los números con los que tenemos más dificultades. This. ya les voy a explicar por qué. Bien. Yeah. These numbers, these underlying numbers are like the complicated ones. Son como un poquito complicados. Aparentemente son fáciles, pero no distraen. Zero, z, como el z de la abeja. Zero. One, two, no es one, es one, one, ¿verdad? No, no, no Juan, ni Juan, es one, two, tenemos aquí three, three. Si decimos three, es árbol, como la canción Lemon Tree. No, aquí es three, 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 four, five. ¿Por qué puse este? Porque la B no la pronunciamos. Miren, five, decimos five, sin la B, es Haciendo énfasis en lo que dije al inicio de la clase, que decimos my name, no my name, ¿verdad? Five, six, seven, la T, eight, la N, nine, decimos nine, nine dollars, no es nine dollars, nine dollars. Eleven, no eleven, eleven, twelve, thirteen, thirteen. Ok, vamos a enfocarnos en los números que acabo de subrayar. Ok, voy a encerrar un cuadro porque los demás son fáciles. Recuerden: 3, 3, pronuncia, 3, 5, la B, 5, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 13. Ok. Así que voy a elegir algunos de ustedes y eh, mencionenme solo uno, just one, pick one. Puede ser el más fácil, depende de ustedes, lo que les diga a su corazón. We start with Catherine and then Lea, ¿ok? Catherine, select one, Selecciona uno de los de los que están en rojo. 12. Good. Lea and Ivania. 5. Nice. Eh, Ivania, Jocelyn. 11. good, jocelyn, helen. five. good, helen, um, ernesto. Thirteen. Third. Con e. Thirteen. Thirteen. 13. 13. good. thank you, ernesto and dennis. eight. good. Uh, dennis and elizabeth. okay. We go with Elizabeth and William. Five. Okay, five. Good. Okay, William and Carla. Thirteen. Thirteen. Okay, good. Carla and Jimmy. Three. Good. Jimmy, floor. Jimmy. Activa el micrófono, Jimmy. Yes. Eight. Good. Floor and Marvin. Twelve. Nice. Marvin, Luis. Nine. Nice, nice, nice. Me gusta cómo suenan todos los números que han dicho. Luis and Ogla. Thirteen. Perfect. Um, Ogla and Mario. Nine. Good one. Mario and Aneris. Ok, a uh, Neris y Federico. Eleven. Oh, good. And Federico. Eleven. Mm -hmm. Thank you. Nice. Bien, vamos a hacer una actividad. Um, ya que sabemos esto, que son tan fáciles, ¿verdad? Um, si se dan cuenta, no me gusta quedarme en un solo tema, me gusta ir avanzando. Me gusta ir avanzando. Um, Hay una cierta o una leve diferencia entre estos. Con estos hay un versus. ¿Cuál es el versus? El acento. Muchos dicen 14. Aquí es 40. Eh, digamos que estas palabras salen de la regla. Son excepciones de lo que yo les acababa de mencionar, que en inglés no hay muchas palabras agudas. Aquí es 13. Al final va el acento. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Al final ya la fuerza. En cambio, estos van va antes. Ve, aquí va a ver. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si ¿Sí se nota bien clara la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Para que nosotros ya no tengamos ninguna dificultad. Por ejemplo, si queremos decir eh, 16, decimos 16. Pero si queremos decir de 60, decimos 60. ¿Ok? Ahora decimos 19. Ah, 19. Pero 90, 90. ¿Ok? Bien, practiquémonos. 13. 30. Podemos decir 30 también como ustedes quieran, ¿verdad? Pero como sea, el acento va antes. 30 o 30. ¿Ok? 14. 40 o oh 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Bien. Um, ¿Dudas con eso? Porque vamos a hacer una actividad ahorita a través del chat. Esta actividad es muy Hay dudas. We have questions, doubts, preguntas. No sé si puede repetir el número 13? 13. Ah, no Normalmente se pronuncia como con Z, 13, pero también se puede decir 13. Así, 13, 13. No se compliquen, ¿verdad? Hay sonidos que poco a poco lo van a desarrollar, ¿verdad? No todo lo vamos a hacer al 100%, pero vamos a llegar a un 90% de buena pronunciación. Al siguiente módulo, vamos a seguir todavía mejorando. 13, 13, ¿verdad? Y esta 30, mucha gente le dice 30. A mí me gusta decir 30, 40, es más fácil. Eh, 20, 20 en lugar de 20. Es más americano, ¿ya? Estamos eh, pues explicando eso en inglés un poquito más, más, más americano, ¿right? Bien, vamos a hacer una actividad en estos momentos. ¿En qué consiste? Vamos a utilizar nuestro um, chat. Necesito que en el chat van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, van a escribir el nombre de alguno de sus compañeros y le van a escribir un número. Por ejemplo, elijo a, a David. Escribo David y escribo un número. Entonces, cuando David vea ese número, ¿cómo lo pronunciaría, David? Mira el chat en Zoom, no en chat de WhatsApp. Si no, se me van a, van a contestar otros chats y después me lo van a regañar y no quiero eso. Bien. Entonces, eh, David. Es 89. Perfect. 89 o 89. Ambos son correctos. Y así. Entonces, eh, cualquiera, por ejemplo, Jocelyn escribe Flor escribe flor y le escribe el número así como lo acabo de escribir yo verdad entonces vamos a ir uno por uno yo lo voy a ir llamando y entre ustedes pueden escribirse un número el que ustedes quieran verdad antes que nada verdad este pues mostrarles nuevamente los números cualquiera puede ser del 11 al 99 del 11 al 99 vamos a trabajar ok ahí se los escribe Cualquiera, vean sus compañeros. Tenemos acá, por ejemplo, Lea, tenemos Jimmy, a Jimmy, póngale uno bueno, y a Lea también. Para... No se me duermo, bien. Catherine, tenemos Ogla, tenemos Flor, Marvin, Ernesto, Carla, Helen, Federico, William, Aneris, Aneris me recuerda a aneris como que juego de tronos. Interesante nombre, Elizabeth Alcatel 1B, interesante nombre, muy moderno. Bien, entonces tenemos acá We Start With. Si gustan, les voy a colocar siempre esto. Muy bien. Bien, y la primera, excelente. Me captaron la actividad. Ustedes son un grupo que siguen la, la, las indicaciones. Me parece excelente. Helen, aunque ahí no me siguieron la indicación, pero también, Helen, te vamos a aliviar con ese número. Vamos, Helen. No fácil, te pusieron. Eight. I'm sorry, can you repeat? Puede repetir, please. Eight. Eight. Very nice. Carla. 46. Good, Lea. 36. 30 o 30? Mm -hmm. 30. 36, se escucha más fácil si te das cuenta. 30, Terry. Sí. fácil. Nice. 30. Okay, William. Ok, William. Bien, ya va a aparecer. Ogo. Tenemos Ernesto, ¿verdad? El área 51 te pusieron, Ernesto. A ver. 51. Bien pronunciado. 50. Saben que mucha gente dice 50. Ya voy a ver ese tema, el 15 y el 50. A veces nos cuesta. Bien, bien hecho, uh, Federico. And then Elizabeth. Eh, 39. Federico, eso es un mentiroso, 35 es. ¿eh? Está sumando 4, ¿ajá? Ah, sí. Mentiroso este hombre, ¿eh? Ajá, 35. 35. Perfecto, 35. Elizabeth. 69. Good, Ivania. 20. Nice, 20 o 20, cualquiera, como te sientas feliz. Dennis. 15. Bien. 15. Al final. 15, ¿verdad? Good. Eh, Jocelyn. 15.8. 50. Uh, 58. 58. Good one. Flor. 93. Bien. Como que son nicknames de high five. ¿eh? Bien. A mí nadie me había puesto. Lo siento, William. Ah, ya te vacunaron, William. Ajá, 45. 45. Good, pobrecito, William. Hasta el emoji. Eh, Aneris. Aneris Targaryen. ¿Estás, Aneris? 32. 32. ¿Quién se me ha salvado acá? Yo creo que no me le pusieron a Marvin ni a Ivania, creo. Ah, como no Ivania, sí. Bien, Marvin, te voy a poner uno fácil. Vaya Marvin. No sé si te veo. 99. Ajá, mira, Lea, 99. tramposa. Bien. Ok, <laughs> te emocionaste. Ajá, Marvin. 99. Good one. Excelente. Muy bien. Excelente. Los felicito, siguen muy bien las indicaciones. Eh, un detalle. Normalmente veo esto: que con el tema del 15. Bueno, permítame. 15 es 15. 5:5, como decir Phoebe, Phoebe, anfibio, Phoebe, 15. Porque muchos dicen 15 o 16. Porque no tenemos ese fonema de la F. Solo lo tenemos al inicio, pero no se repite: fif, 15. ¿Verdad? Y para decir 50. 50, 50, no 50, ni 50, ¿verdad? No sé si se recuerdan cuando estaban en bachillerato, pero normalmente no nos corregían eso, entonces sí tenemos ciertas dificultades, ¿verdad? Por, por eso, ¿verdad? Porque no hay corrección, entonces 15, 50. Ok, creo que ya tenemos acá esto. Uh, bien, vamos con este tema que yo sé que no, no siempre nos gusta, pero quítense unos años, inventen, cambien. Ok, so. To say your age, para decir eh, la edad, age significa edad o significa era. Como la, peli, la, la, la película Ice Age, la era del hielo, the seed y the money, y se recuerda de todo eso. Bien genial, ok. So, entonces age significa edad. <coughs> When you want to say your age, you have to say I am. I am. Eh, you say the number. Y luego years. Years. ¿Verdad? Se pronuncia. como así ve? Years. Sencillo, no se compliquen. Years. Okay. So I am 29 years old. Quisiera tener esa edad, pero no la tengo. Okay. So you have to say your age. Okay? I am 29 years old. I am 41 years old. Years old. No se pronun no se preocupen por la D. Old. En inglés, más adelante vamos a ver, hay unos fonemas que son. Nosotros en español le decimos la H muda, así nos enseñaban en la escuela, la H muda. Pero no, no es que tanto que sea muda, sino que son. Sí, son fonemas ceros. No se pronuncian en algunas palabras. Entonces, en este caso, old. Así, old. No, no se preocupe por decir old, sino que old. Así es. Ok. Ok, perfecto. Um, Bien, ya que estás en casa, bueno, ya puedes activar la cámara y le cambias el nombre, ¿ok? Perfect. Gracias. Thanks. Gracias por avisarme. Sé que a veces pueden ir este, viajando en transporte público o manejando. Eh, pueden usar sus auriculares, se conectan, no enciendan la cámara. Si están en esas condiciones, no voy a hacer que, ¿verdad? Le voy a quitar el celular. So, you can go like very simulated. Bien. Así que vamos a comenzar con esa necesito que me digan su edad, Invéntenselo. Bájense son un par de años, no se preocupen. No 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 les voy a no les voy a comprobar la edad. Ok, we start with Lea and then Ivani. Please, go. I am I am años. Thank you. Ivania Jocelyn. I am 18 years old. Okay, good one. Jocelyn Marvin. I am 21 years old. Thank you. Okay, uh, Marvin and Elizabeth. I am 22 years old. Good one. Elizabeth and William. I am 28 years old. Good. Thank you. William Flor. I am. 21 years old. Okay, I am nice. Flor and Dennis. I am 44 years old. Good. Aneris, Dennis Aneris. I am 42 years old. Nice. Aneris and Helen. I am 34 years old. Perfect. And Helen and Carla. I am 39 years old. Okay, good. Carla, Ernesto. I am 26 years old. Nice. Ernesto, Jimmy. I am 35 years old. Perfect. Jimmy and Catherine. I am 24 years old. Nice. Catherine, David. I am 30 years old. Por David Ogla. I am 25 years old. Por Ogla, Mari. I am 23 years old. Ok, Mario en Federico. I am 30 years old. Ok. I am 33 years old. Ok, nice. <clears throat> Vamos a hacer otra actividad porque... Escucho que están medio avanzaditos en eso, no les cuesta nada. Esta actividad consiste en lo siguiente: vamos a utilizar dos nombres ficticios. Por ejemplo, Carlos. Carlos is 45 years old, and Melissa is 36 years old. Inventense dos nombres. Si ustedes no quieren inventarse nombres, eh, pueden utilizar my father is, my mother is. Lo que ustedes quieran. Esto es un ejemplo. Ahora, algo bien importante es que me van a decir en no and. ¿Verdad? Prácticamente, or basically, the pronunciation is like this. La palabra, esta palabra, se pronuncia así, and. And, okay. ¿Verdad? Carlos is 45 years old and Melissa is 36 years old. Years. Necesito que me pronuncien la S. Years. Years. Okay. Eh, voy a subrayar las palabras, las letras que considero súper importantes. I'm sorry. Si, si gustan, escribanlo, Escríbanlo para que no tengan, no tengan problemas. Yo no tengo dificultades con que ustedes lean sus respuestas para nada. Go ahead. Okay. S. And. Y S. Esas son las letras que más me interesan. Carlos is 40, uh, 45 years old and Melissa is 36 years old. Sé que en el básico no intento como que lo pronuncien rápido, pero creo que con ustedes se puede, ¿verdad? Practiquenlo, practiquen un poquito rápido. Carlos is 45 years old and Melissa is 36 years old. Si se dan cuenta, no lo estoy diciendo. Carlos is 45 years old and Melissa is 36 years old. No quiero un trabajo solo quiero que se escuchen fluido, un poco natural, relajado, no se presionen, ¿verdad? Tranquilos. Right? So, um, we start with this comenzamos entonces um, David y Jimmy Pero solo no comprendí si ¿sí? vamos a leerlo el ejemplo o vamos no. a decir uno nosotros Invéntense nombres okay. Okay. por ejemplo uh, puede ser el nombre de tu ex o whatever you want to say lo que ustedes quieran lo que necesito okay. es que verdad pronuncien un tanto fluido decir, puede ser un nombre puede ser my sister is my father is uh -huh. Depende okay. de ustedes. Um, Sarah is 34 years old and Carlos is 26 years old. Perfect. Ok, William. You want to say something, right? Cuando estamos diciendo years old, ¿qué queremos decir? <laughs> años de edad. Carlos, eh, Carlos tiene 45 años de edad. Is significa es o está. Pero en este caso um, se utiliza para la edad. Es una excepción. Sabemos que have significa tener. Incluso has. Pero esto no aplica acá. No vamos a tener Carlos has. 45. Esa es la manera como, como, como se dice las edades. ¿Sí, William? Sí, sí, comprendo. Entonces, years old significa años de edad. Ok. Well, thank you, uh, David. We go now with Jimmy and then Ernesto. David is 63 years old and Carla is 54 years old. Okay, good. 54, nice. Okay, Ernesto and Ivani. Um, Rodrigo is nine years old. Uh, Fatima is six years old. Okay, and Fatima, and, verdad? Okay. Good, and Ivania and Jocelyn. Okay, Laura, 21 years old, Um, my father is 51 years old. Okay, 61. Thank you, Jocelyn and Carla. Eduardo is 23. Um Jocelyn 21 years old. Jocelyn is mm -hmm. is 21. Thank you. Very nice Carla and Helen. Diego is 41 years old and Melissa is 15 years old. Nice, me copiaste pero está bien. Helen and Lea. Ivania is 20 29 years old, and Jocelyn is 23. 23. Years old. 23. 23 years old. Perfect. Nice. Thank you, Helen. ¿Quién dije que iba? Bueno, vamos con yo, Flo. Yo iba. Uh, a ver, Lea, I'm sorry. Lea, and then Flo. Antonio is 31 years old, and. In... Griselda is 36 years old. Thank you. Very nice. Flor and Federico. Ana is 22 years old. And Rose is 71 years. Thank you. Federico, Mario. Okay. Carlos, Carlos is uh, 45 uh, years old. And Melissa is uh, 36 years old. Okay, Federico, had to que inventar otro nombre. Es cero, pero es, lo, lo dijiste bien. Mm -hmm. Lo ideal es otro nombre y otra edad. But it's okay. Mario and Dennis. Emmanuel is 30 years old and Sandra is 20 years old. Thank you. Dennis and William. Yo soy... Joshua 27 years old and Kevin is 24 years old. Okay, Joshua is. Thank you. Okay, Dennis, and we go with Miguel. Okay, Dennis, ready? Okay, we go with what? one more try. Okay. Joshua is 27 years old. And Kevin is 24 years old. Thank you, that is very nice. Miguel and Marvin. Eh, Miguel, eh, necesito activar el micrófono. Hola, escucha. Hola, sí, sí, Miguel, estás listo. Are you ready? Yeah. Miguel is 28 years old and Roberto is 39. Okay, thank you. Nice, Miguel. Marvin and Ogla. William is 49 years old and Alice is 35 years old. Good one. Okay, uh, Ogla and Aneris. Josue is 25 years old and UCL is 29 years old. Perfect. Aneris and Elizabeth, My daughter is 10 years old and my mother is 59 years old. Nice, perfect, ok. And we go with, ¿quién se me quedó? Neris creo, o oh, acabas de pasar. Sí, acabas de pasar. Acabo de pasar. I'm sorry, sí, sí. Lo que pasa es que cuando no tienen, uh, digamos, el, la... La cámara se me hace un poco más difícil recordarle porque de ahí les veo las caras. Ah, ya me lo dijo. Y yes, Elizabeth, sí, tú me haces falta. Pasar. Ya, yep. vamos. Ok. My brother is 30 years old and my mother is 48 years old. Ok, that's perfect. I like it. Me gustó. Bien, muy bien. Eh, vamos bastante bien. En la mayoría de clases vamos a tener una parte de listening. ¿En qué consiste eso? Es que le voy a poner audios cortos y este, recuerden que en este caso, solo déjenme un momento, tengo que revisar esto. I'm sorry. Hay una falla en la matrix. Bien, en ese momento pueden hacer esto, pueden copiar esto, así, no necesariamente van a hacer los cuadros, solo escriban name, age y van a escuchar occupation, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen este, el audio, va, son tres audios, you have to write the name of that person, the age of this person and his or her occupation, así que van a escribir eh, lo, en, en esos espacios, ¿ok? un par de segundos se los pongo, pero lo puedo avisar con anticipación. Ok, um, le voy a poner entonces el audio dos veces, ¿verdad? Uh, la, el primer audio dos veces, el segundo dos veces, el tercero dos veces, para que ustedes puedan um, escribir, ¿verdad? Uh, la información a continuación. Después, pues me dicen, bueno, voy a preguntar. Hola, mi nombre es Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Una vez más. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Okay, let's go with number two. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. One more time. Una vez más. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. And finally number 3. I am 35 years old. Lo siento, nuevamente. Number 3. Hello, my name is Monica López. I am 35 years old and I am a cashier. Hello, my name is Monica López. I am 35 years old and I am a cashier. Ok, la modalidad que vamos a tener de ahora en adelante es la siguiente. Eh, cuando sean estos, eh, estos listening, ustedes me levantan el emoji, puede ser la manita así, el pulgar o, o la manita así, con el emoji, ¿verdad? Que aparecen las reacciones. En la parte de abajo aparece una bandeja de reacciones, como pueden ver la mía, ahí aparece, ¿verdad? O pueden ponerme esta, ¿verdad? Entonces yo voy a entender que ustedes tienen la respuesta y pues van a, ¿cómo se llama? Van a participar. ¿Ok? So that's it. Vamos a ver, tenemos a alguien acá que tenga cualquiera de las tres. Number one, two, or three. Si quieren compartir las respuestas. Ok, Lea. Eh, Lea y Dennis. Ok, Lea, you go. What? Eh, number one, two, or three. Uh, one. Okay, let's go with number one. The name Carlos, page 41. Occupation contact. Okay, Carlos. Do you remember the last name, el apellido? No. Okay, you are saying number two. El número dos está diciendo, ¿verdad? Mm -hmm. Carlos, for one accountant. ¿Te recuerdas del apellido? No. Okay, no problem. Very nice. Thank you. Lea very well done. Bien hecho. Dennis, what about you? One or three? Uh, one. Okay. What well, you have number one. Actually. Is twenty-four years old. Eh, she has an account. Mm, okay. Secretary, sorry. Okay, okay, secretary or secretary. Mm -hmm. And what about the age? What, what about eh, twenty-four years old. Twenty-four. Mm -hmm. Ya vamos a comparar no, eso. Twenty-five. Twenty-five. Okay. Ya vamos a comparar eso. Thank you, Dennis, Very nice. And aneris number three, yeah. Please. Uh, name Monica Lopez. Okay, good. Age 55 pip, pip, mm -hmm. occupation a cashier. Okay, good. Very nice. Let me see. Very nice. Okay. Here we have this, number one, Catherine, 27. Look at this, then it's 27, okay? And you said 24 and then 25, it's 27. And here we have, um, I'm sorry, no sé so por qué no está being positioned. No, thank you. Uh, Secretary, good. Then here we have Carlos Gómez. Look, Carlos Gómez, mm -hmm. uh, 41 years old, uh, accountant, is uh, his occupation. And Monica López. 36 and cashier. Very nice and nervous. Okay, So nice. Eh, quiero explicarles algo. Para aprender inglés se necesitan cuatro áreas. Writing, que es la escritura, todo lo que tiene que ver con escritura, ¿verdad? Eh, reading, que es la lectura. Listening, que es lo que estamos trabajando ahorita en speaking, lo que más cuesta o lo que más nos, se nos dificulta normalmente es el listening, pero más que todo el speaking y eso es lo que yo le doy más énfasis ya se van a dar cuenta como cómo, cómo pasan las clases, eh, porque writing y lo de reading uno, ustedes, ustedes lo pueden aprender por ustedes mismos, ya, pero en el tema de listening y speaking es lo que, para eso necesitamos cierta mentoría, eh, supervisión monitoreo ¿okay? So good, thank you. Todas las clases vamos a tener este tipo de actividades cortas, pero es bueno para que ustedes eh, se adapten y todas las personas que me mandan estos audios porque yo los pido son teachers. Algunos son native speakers, algunos son que, hablantes nativos, ¿verdad? Son, viven en Estados Unidos y todo. O alguno, algunos otros que, que son latinos que también hablan inglés. Es importante que ustedes se adapten a diferentes acentos, no solo el mío. Ok, ok, good. Here have this. Vamos al siguiente tema. Esto es parte del manual. Um, ¿Hay alguien que no tenga el manual? El manual es como, digamos, el libro, como el, el que nosotros utilizamos, la guía metodológica. Eso se les envió en el correo electrónico. Si no se los enviaron adjuntado, seguramente les, les enviaron el link para descargarlo. Si no en la plataforma, también lo pueden descargar, ¿verdad? Entonces, con ese es el manual con el que trabajamos. Bueno, well, tenemos acá Affirmative Statements. Tenemos el I am, ya lo conocemos, ¿verdad? No problem, I am. Tenemos you are, he is, and she is. Pero se dan cuenta que acá tenemos contracciones, ¿verdad? Eh, las contracciones son las omisiones de vocal, por ejemplo. En lugar de decir I am, decimos I'm. En lugar de decir you are, decimos your. Your. En lugar de decir he is, decimos his. And she is she's. No es she's, es she's. Ok. I'm your, his, she's. I'm your, his. Okay. Entonces, esas son las contracciones. Si se dan cuenta, lo que se omite es la vocal. Aquí se omite esta vocal. Aquí se omite la A, aquí la I y aquí la I. Eso es prácticamente una contracción. Bueno, well, tenemos entonces acá. I am Natalie y aquí es I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer engineer, he's an engineer, she's a floor manager, she's a floor manager, Okay. so that's it, de ver. ok, necesito que me pronuncie cualquiera de esas oraciones, comenzamos con Lea y después con Flor, ok cualquiera, solo necesito una ya sea esta, esta o esta y esta, vamos Lea, después va Flor ok, good, uh, Flor, Helen I am Natalie. Okay, Helen Marvin. She is a floor manager. Perfect. She is floor manager. Mm -hmm. Good. Marvin and Mario. You secretary. Need... Okay, you're mm -hmm. a secretary. Nice. Mario, Dennis. Okay. She's a floor manager. Thank you, Federico and Elizabeth. Federico okay Elizabeth she's she's a floor manager okay nice Elizabeth Aneris he's an engineer good Aneris Jimmy I'm Natalie good Jimmy Ernesto he's an engineer he's an engineer okay Ernesto Carla your secretary thank you carla david i'm natalie nice uh, david ivania he's an engineer good uh, ivania catherine you are secretary nice catherine jocelyn she is for manager okay jocelyn miguel He's an engineer. Okay, Miguel Ogla. He's an engineer. Good. William. He's a floor manager. Thank you. Okay, now here we have some um, exercises. Okay, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Entonces lo vamos a agregar, le, le vamos a agregar el verbo to be que le hace falta y cuás, cuál es el verbo to be? Prácticamente es este: am, um, are, is, ¿ok? Cualquiera de esos lo vamos a, a, a agregar, ¿ok? Me levantan el pulgarcito o la manita del emoji para para ver quién va a participar. From one to six, ¿ok? Y así lo vamos haciendo. la una revisada acá. Ok, Ogla, you go. What number? One. Please. Alan is truck driver. Ok, he's truck driver. Thank you. Very well done. David, you go. Michelle is a floor manager. Perfect. A floor manager. Good one. And who else? ¿Quién más? Están fáciles, ¿verdad? Number five. Okay. He is not floor manager. Perfect. It's a negative. He's not floor manager. Good. Miguel, okay. Two, four, or six? Six. Okay, go. Dina is an engineer. An engineer. Good. Okay, and here we have two and four. Who wants to participate? Two or four? Marvin, yeah. I am assembler. Ah, number two. I am mm -hmm. assembler. Mm -hmm. Good. And number four, the last one. Who else? Dennis. Yes. My bus is no maintenance. It's not maintenance. Yes. Thank you. Bien. Nos quedan 20 minutos de la clase, ¿verdad? Ya casi terminamos. Um, Vamos en este momento a ver la otra parte de la negativa. Tenemos lo afirmativo. Ok. Recuerden. Eh, tenemos negative statements. Ok. Lo único que vamos a agregarle es not después del verbo to. Look at this. Not, 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 not. Eso es todo. Necesito que estén, eh, tengan su perfil en silencio, please recuerden eso. A veces uno participa y se le olvida ponerlo en silencio. Siempre es importante hacerlo, verdad. Entonces tenemos I am not Natalie, y que es I'm not Natalie. Es parecido a lo que les decía Kibe. I'm your, his, she's, verdad. Entonces tenemos I am not Natalie, I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a scratcher. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Nuevamente, elijan una, ya sea una de estas o una de estas. Solo recuerden que aquí va I'm, your, his, she's. Ok? Recuerden, engineer, floor manager. Ok? We start with Marvin and then Anaris. Okay, Marvin, go. I know Natalie. Thank you, um, Aneris and Jocelyn. He's not an engineer. Good, Jocelyn, David. She's not a floor manager. Perfect, David, Catherine. He's not an engineer. Nice, Catherine, Ogla. You're not a secretary. Good Ogla Elizabeth. I'm not Natalie. Mm -hmm. Definitely. Okay, uh, Elizabeth Miguel. She's not a floor manager. Good. Miguel Dennis. You're not a separate name. Good. Dennis and Leah. She is not she's a not a floor manager. Okay, thank you, Dennis uh, Leah, please. He is not an engineer. Thank you, Helen Ernesto You're not a secretary. Good, Ernesto, Jimmy. I'm not Natalie. Good. Jimmy, Carla. She is not a floor manager. Thank you, Carla Ivania. You're not a secretary. Thank you, Ivania Flor. I'm not nothing. Good. Flor Mario. You're not a secretary. Thank you. Mario uh, Federico You are not a secretary. Good. Federico William. She's not a floor manager. Okay? Thank you. Very nice. Okay, uh, as you can see. Um, let me see, just give me a second porque tengo una actividad extra para ustedes. Muy bien, algo que me ha parecido muy característico de este grupo y es para, para resaltarlo es que contestan rápido. No sé si ustedes ya habían estado en otros cursos o en otras reuniones así con Zoom, pero se nota que manejan pues la plataforma en el sentido de que contestan rápido. Hay dos o tres participantes que se tardan y si se dan cuenta cuando se tardan en contestar, normalmente la clase se vuelve como que va a un ritmo y de ahí nos detenemos. Entonces, eh, si se dan cuenta, a mí me gusta que todos participen y que la clase sea un tanto fluida. Sé que ustedes están cansados, sé que a veces tienen hambre, eh, hoy es lunes, los lunes son súper difíciles, yo lo sé, lo sé, y por eso intento hacer la clase un poquito más amena, ¿verdad? Para que no 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 no, no, no se me aburra tanto, ¿verdad? Así que, eh, como siempre, pedirles igual. Así como han estado funcionando excelente, también hay dos que a veces se les olvida apagar el, 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 el micrófono, los que dejan abierto, pero son cosas que pasan y vamos a ir mejorando, ¿verdad? Eh, me alegra porque están de una manera más fluida, ¿verdad? Así que la última actividad es lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente la introduction, pero en este caso le vamos a agregar un poco más. Por ejemplo, tenemos acá esta parte que ya la habíamos pues manejado verdad eh, aparte de esto podemos decir I am 34 years old I am I'm sorry uh, I'm a secretary si quieren decirlo, I live in, yo vivo en, I live in Chalate, whatever you want to say, okay. Eh, así que vamos a hacer una, le voy a dar que dos minutos para que puedan preparar su, su qué, su presentation, mm, que me hablen diez segundos, es un es una, buena, es una buena señal si me hablan cinco segundos no problem si ustedes no me quieren decir eso no hay problema lo que sí quiero es que intenten ¿okay? no se me queden eh, yo sé que cuesta un poquito pero yo creo que la barrera ya 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 la eliminaron la barrera de la pena verdad no son sinvergüenza sino que ya no tienen pena Good. Eh, vamos a ir voluntariamente ustedes me dicen quién quiere ir pasando ¿Verdad? Y yo lo voy anotando. Mientras unos están pasando, pueden eh, practicar. Como les digo, pueden elegir dos de estas, tres de estas. Whatever you want to say. ¿Ok? Y con esta actividad vamos a ir terminando. Muy bien. Si quieren, pueden tomarse pues, unos segundos para prepararla, para escribirla. Y si no, pues, pueden intentarlo siguiendo su corazón. ¿Verdad? Improvisando. No problem. Who wants to be the first? ¿Quién quiere ser el primero? Obviamente, pueden agregarle más cosas si quieren. It's up to you. Depends on you. Dennis, okay, my friend, go ahead. Hello, my name is Dennis Hernandez and my favorite food is the Mexican foods. I'm 42 years old. I'm a custom compliance supervisor. My living is San Martin. Wonderful. I like. Me parece, me gusta como son. Thank you, Dennis. Flor. You go. Hello, my name is Flor de Maria. I am fruit favorite, is watermelon. I am secretary. Wonderful. Nice. Thank you. Jocelyn and you. then Ogle. My name is Jocelyn. I am 21 years old. I am live in Atenas. My favorite color is black, and my favorite food is a pizza. Good. Thank you, Ogla and Ernesto. My name is Ogla. I am twenty-three years old. I am an accountant. I live in La Libertad. Wonderful. Ernesto and Helen. Hi, my name is Helen, and, and my favorite color is black, and my favorite food is a seafood. I am twenty-nine years old, and I am assistant, and I live in the San Salvador. Oh, in San Salvador, yes, <laughs> Helen. Very well done. Thank you. Okay, Ernesto, you go. Hi, my name is Francisco Ernesto. In my favorite food chicken. Uh, music. Uh, player guitar. I am uh, thirty-five year old. Um, I am municipal. Again, I live in Sonsona. Okay, I live in Sonsona. Good. Uh, David, David and Carla. Okay. Um, Hi, my name is David Benitez. I'm 25 years old. I'm an engineer. I live in San Miguel, and my favorite food is Mexican, Mexican food. Wonderful. That's perfect. Carla and Marvin. Good, good evening. My name is Carla. My favorite animal is dog. I'm 26 years, years old. I'm a teacher. I live in Santa Ana. Excellent. Very nice, Carla. Marvin, you go. Hi, good evening. My name is Marvin Martinez. and um, My favorite is Paris, uh, music, uh, color black. I am 24 years old. I am survivor, supervisor uh, alive in San Salvador. Good one. I live in San Salvador. Very nice. Very nice. Yes. I like it. Thank you, Marvin. Catherine. Hello, my name is Catherine. I am 30 years old. I'm a secretary in a construction company. My favorite colors is pink and black. Mm -hmm. Interesting. Thank you, Catherine. Bien, nos quedan más. A ver, ¿quién más se me anima? Hi. My name oh. is Ivania. My favorite color is pink. And my favorite food is textbook. I am 30 years old. I am a citizen. I live in San Salvador. Okay, I live. Mm -hmm. Excellent, Ivania. Thank you for your information. And Yes, Annelis. Uh -huh. Hi. My name is Annelis and my favorite animal is lion. I am 34 years old. I am an accountant. I live in San Salvador. Okay, accountant. Okay. Accountant. Uh, is Annelis or Anneliso? Agneris. Annelis. Sí. And there is ah, disculpa. Yo digo Aneris Neris, ok. And yo me estoy comiendo letras. Thank you, aneris. and Neris. Lea, hello. My name is Lea, and my favorite color is orange. I am 35 years old. I am a project technician. I live in Cojutia. Okay, good one, Miguel. You go. evening. my name is miguel martinez and my work is a driver. i live in zaragoza and play the piano. excellent. very nice information. Um, what about uh, federico? are you ready? Uh, good evening. my name is federico ferro. and um, uh, my favorite music is uh, rock. i am 30. 34 years old. I am system consult. I, I live in San Salvador. Okay, excellent. Very good. Thank you. And um, Elizabeth. Are you ready? Hi. Hi. Yes. Good evening. My name is Elizabeth Hernandez, and my favorite food is a pizza. I am Twenty-eight years old, and I am assistant. I live in Cincinnati. Excellent, good. We go now with Mario, and we finish uh, Mario and Jimmy. Ready, Mario? Ready. Yes. Hi. Good evening. My name is Mario, and my favorite color is black. I am 30 years old. I am a project manager. I living in San Salvador. Nice. That sounds really interesting. Thank you. Jimmy and William. Hello. My name is Jimmy Orellana, and my favorite uh, fruit is a strawberry. Uh, I am 24 years old um uh logistic system uh I like to drink coffee. Thank you. Very nice. Thank you. And we go with William. Good evening. My name is William Alexander and my favorite and my favorite music is rock. Ok, excelente, very uh, nice, thank you. And we're going to finish. Vamos a terminar ya casi acá. Lo único es que voy a pasar la lista que pues, es ya pues lo que me hace falta y comentar lo siguiente. Cuando yo pase lista, lo que ustedes me tienen que decir es hello, hi, good evening. Pero principalmente me pueden decir present ok present present con que me diga present sé que están ahí verdad entonces eh, yo creo que ya más o menos saben su número de bueno si no le voy a poner el número de lista verdad así como lo llamé ahorita va a ser su número de lista pueden decir hello hi good evening o present como ustedes quieran verdad así que comenzamos abigail eh, Elizabeth, Present. thank you Adela, creo Bueno, no se conectó Adela. Dennis. Ok, Dennis, tú eres el tres. Present, ah, teacher. Thank you. Federico. Present. Nice. Uh, Flor. Present. Thank you. Francisco. Ernest. Present. Eh, Gladys. Aneris. present nice um, helen present good ogla present nice jimmy present good ivania present. hello carla present thank you catherine present thank you leah present good and luis david present nice mario present mario alberto nice marvin present teacher. good miguel present teacher. okay william Present. Jocelyn. Ok, indicaciones finales. Gracias. Indicaciones finales. Las clases van a comenzar siempre a las 8 de la noche y terminan a las 10. En un minuto y medio termina esta clase. Comentarles que ustedes pueden conectarse unos minutos antes. Eh, si se conectan antes de las 8, pongan, eh, apaguen su cámara y estén como, como, como en silencio. ¿Verdad? Entonces, si gustan, para que esos minutos les cuenten. Les cuenten como, 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 como asistencia, porque ya les dije, no se trata solo de, de que sí dicen cuando, si sí están cuando dicen present, sino de los minutos, ¿verdad? Que la aplicación eh, les, les va sumando, ¿verdad? Como sugerencia, um, necesito que, que hagan las tareas después de la clase o si gustan mañana, en la mañana, pero no dejen que se les acumule, oigan bien. Yo he visto muchos que se les acumulan y después se están depelando haciéndola y tienen problemas y en la noche a la una de la madrugada me, y me escriben teacher mire tengo problemas acá yo a la una de la madrugada estoy en, en el nirvana verdad así que sugerencia sugerencia háganlo después de la clase o en la mañana Ernesto dime preguntas sí, correcto eh, en el caso que no he podido entrar a la plataforma Mañana en la mañana vemos eso. Ya tienen mi número de teléfono, ¿verdad? Yo me presenté ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí aparezco como Teacher Josué. Eh, entonces, ahí me escriben cualquier cosa. O si no, también en el grupo de WhatsApp están los de soporte técnico de inglés corporativo. Flor es una de ellas, ¿verdad? Entonces, les contestan okay. rápido y ellos les van, a, les van a ayudar. ¿Verdad? Mañana les voy a dar otros tips, ¿verdad? Ah, lo último, lo último que sí se me fue es lo siguiente. Mañana en la mañana le voy a mandar esta actividad que es bien sencilla. En esta actividad lo único que van a hacer es que van a decirme, por ejemplo, de esto se tratan las actividades. Miren. What's your favorite movie? Entonces cuando yo les pregunte acá, ustedes ya me dicen, ah, mi favorite movie es Titanic, por ejemplo, ¿qué es Titanic? Y se ponen a llorar. Ya. Sencilla. Pregunta sencilla, les mando. La otra... La otra es esta, miren, por ejemplo. Permíteme, permíteme que se me hizo. Eh, mañana van a hacer una uh, presentation, pero más detallada. Y va a ser así. Le voy a mandar este formato para que ustedes lo hagan. Necesito, necesito que no me digan favorite. Favorite, ¿verdad? No me digan food, movie.

Vamos a ver. Hello. Hello. Eh, ¿Te gusta más Elizabeth que Abigail, verdad? Sí. Ok. Bien. Podemos hacer dos cosas. Uh, uno, este, esto pasa rápido. Ya vas a ver que un par de minutos y ya te voy a decir que ya terminamos. Este, ¿Quieres repasar alguno de los temas que vimos ahora? Vocabulario, de lo que vimos. ¿O oh, quieres que te haga una pequeña entrevista en inglés? Tú me dices. Vamos por la entrevista y si no puedo, repasamos. Claro que vas a, que vas a poder. No, es fácil, es bien básica, ya vas a ver. Ok. Ok, aquí la tengo. Necesito que tú me contestes con naturalidad. Ok. Relajado. Okay, okay. y no me te voy a hacer una pregunta si tú no captas eh, puedes decirme eh, again again significa de nuevo again again y si no me dices next que significa siguiente pregunta ok, okay, okay. perfecto comenzamos how are you elizabeth fine perfecto That's wonderful. What's your name? My name's Abigail. Good. How old are you? I'm 28 years old. Excellent. And what's your last name? Flores. Okay. My last name Flores. Okay, perfect. And how do you spell your last name? F-L-O-R-E-S. Excellent. And please tell me, what time is it? It's what time is it? Mm -hmm. It's 10. <laughs> yes, it's 10. 10 o'clock. Okay, and four minutes. Okay, it's ten and four. Perfect. Okay, and um, tell me what's your phone number? Phone number. Yes, It's third. Yes, what's your phone number? My phone number is seven? Mm -hmm. Eight? Yeah. Eight. Mm -hmm. Three. Yes. Four. Okay. Three. Yes. Zero. Oh. Okay. Excellent. And what's your occupation? Uh, my occupation is assistant. Excellent. And can you describe one member of your family? Your father, your mother? Your sister, your son. Puedes describirla? Can you describe? No, next. No, next. Okay. No. next. Okay. Siguiente, next. Um, do you like pupusas? Mm -hmm. I like me. Okay. And what's your um, favorite music? My favorite music is. Um, romantic. Oh, romantic music. Excellent. <laughs> okay. Um, now, Elizabeth, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Whatever you want to say. Lo que quieras decir. Okay. I am. <laughs> Yes. No sé qué decir de mí. ¿Puedes, puedes decir la presentación así como la hicimos al final. Te recuerdas un poquito. Ah, oh, ok, sí. No problem, no problem. Why? Y si no, le puedo okay. agregar más, adelante. Ok. I am Abigail Elizabeth mm -hmm. Hernández. Y I am 20 years old. 28 years old. My favorite food is, is a pizza and my favorite food is the apple. Okay. I am um, assistant, mm -hmm. I live in Cincinnati. I have two brothers. I live with my mother and my brother. Okay, excelente. Very well pronunciation. Muy bien. Solo un detalle. Bien. Ahorita viene la retroalimentación. Elisa, ya solo nos queda como dos minutos. Okay. Eh, cuando digas, my favorite food is pizza. No, it's a pizza. pizza. No, no digas it's ah, a pizza. Okay. Solo it's pizza. Sencillo, igual. Cuando digas my favorite music is is merengue. My favorite movie is. Um, What? Um, predator? O lo que sea. Pero no le, uh -huh. no le agregues el A. ¿verdad? Ah, porque es de uno. De un. Sí, sí, no es necesario decir My favorite food is a pizza. No. Or uh -huh. My favorite. It's pizza. Uh, it's pizza. Or My favorite okay. fruit is apple. Okay? ¿Ok? Apple, porque te escuché que dijiste okay. Apple. Apple. Ah, es... sí, apple. Apple, uh -huh. apple. ok. <laughs> sí, está bien. Ya has tenido otros cursos de inglés, ¿verdad? Sí, una vez estuve en principiante, pero me salí porque tenía problemas con la aplicación. ¿Acá con Insafor? Sí, sí, también con Insafor, solo que solamente el primer módulo de principiante nada más estuve y después me salí por lo mismo, que tenía problemas con las aplicaciones. Pero no lo terminaste, ¿verdad? No, solamente el primer módulo nada más. Ya comprendo. Bueno. Este, pues tu pronunciación es bastante buena, Elizabeth. Entonces yo pues te animo a que eh, practiques un poquito durante, durante el día y ya vas a ver cómo vas a aprender más vocabulario, porque a mí me gusta darle bastante vocabulario nuevo, ¿verdad? Okay, okay. Sí, siento que tu pronunciación es buena, va bastante bien. Solo hay detallitos que vamos a ver, ¿ok? Perfecto. Que, excelente, ¿verdad? Así que pues eh, nos vemos mañana, ¿right? Ok. Descansa, ok. So nice to meet okay. you. Bye bye. Bye.